Noches, hermanos, bendiciones. Iniciamos ya la reunión de los chones y bueno, pues ya esta hora les vamos a decir a todos ustedes que agachen las cabecitas y oremos. Ahí donde están vamos a decirle: Padre amado, Padre bendito del cielo, Señor, nos acercamos a ti en el nombre de Jesús, agradecidos, Padre amado, agradecidos con todo lo que tú haces cada día por nosotros. Te bendecimos tu santo y precioso nombre. Gracias, Padre Santo, por todas las cosas que cada día, Señor, podemos ver, porque tu misericordia, Señor, se renueva cada día, porque cada momento tú estás con nosotros, tú estás, Señor, en cada uno de nosotros. Bienvenido eres, precioso, amado Espíritu Santo, a nuestras vidas. Bienvenido eres a este lugar, bienvenido eres a nuestras vidas, bienvenido eres a cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, con todo el corazón, que tú pongas tu mano de poder, Señor, en cada una de las vidas que están escuchando, y que aprendamos, Señor, a hacer tu voluntad con tu poder. Gracias, Padre eterno, gracias, Rey celestial, por todo lo que vas haciendo a cada momento, a cada instante, Señor, con nuestras vidas. Papito amado, en este tiempo, Señor, ponemos, Señor, nuestra vida en tus manos. Papá, te pedimos, Señor, que tú pongas tu mano de poder en cada uno de nosotros y que nos enseñes, Señor, a hacer tu voluntad con tu poder. Gracias, Padre Santo, porque tuya es la gloria, tuya es la honra, Señor. Tú eres, Señor, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, Papá. En esta noche ponemos toda nuestra vida en tus manos y te pedimos, Señor, que tú nos enseñes a hacer tu voluntad con tu poder en todo momento, Señor. Gracias, Padre amado, gracias, porque en este tiempo, Señor, tú estás derramando de tu unción, Señor, con cada uno de nosotros. Tú nos estás, Señor, tocando, llenando y enseñando, Señor, muchas cosas, Papá. Ponemos nuestra vida en tus manos y atamos a todo demonio inmundo que ata nuestras vidas. Suelto ahora mismo en el nombre de Jesús. Se va en el nombre de Jesús. Gracias, Padre Santo. Gracias, Rey Celestial. Y en el nombre de Jesús iniciamos la reunión contigo, Papá. Te decimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y bien, pues en esta noche ya estamos aquí, pues en esta noche con cada uno de ustedes en la reunión de los chones. Mi nombre es Amparo y aquí está con nosotros Daniel. Shabbat shalom, hermanos, muchas bendiciones. Shabbat shalom, Amparo, muchas bendiciones. Y pues vamos a comenzar recordando el programa de ayer, lo que decíamos justamente del capítulo 13 del libro de Proverbios, cuando comenzaba pues diciendo que nosotros debemos oír a nuestro Padre, y pues no solamente a nuestros padres que pues el Eterno nos ha regalado aquí en la tierra, ellos para que nos guíen, para que nos enseñen, para que nos instruyan en esta vida, sino pues de forma especial al Eterno, lo que Él nos dice en sus mandamientos, que si aprendemos a oír, si aprendemos a escuchar y a poner en práctica todas las cosas que Él nos enseña, pues vamos a aprender lo que es la sabiduría, vamos a conocer pues que Él quiere que nosotros seamos guiados por sus palabras, que nosotros pues no simplemente hagamos lo que nos dé la gana, que no nos dejemos llevar por lo que nosotros queremos, sino que aprendamos a oír la voz de nuestro Padre. Y Él está hablándonos pues en todo momento, a cada instante Él tiene cosas preparadas para nosotros. Él tiene muchas, pero muchas promesas para cada uno de nosotros. El problema es que nosotros no queremos oírle, queremos pues simplemente hacer nuestro gusto, dejarnos llevar por lo que es tal vez más sencillo, por lo que es tal vez más cómodo, más práctico, y pues tal vez simplemente razonando o simplemente guiados por emoción, pues hacemos muchas otras cosas. Pero ahora es importante de oír la verdadera voz del Eterno y pues entender que necesitamos cambiar nuestra forma de vivir, cambiar nuestra forma de pensar, porque una de las cosas importantes que hablábamos el día de ayer, pues es las cosas que salen de nuestra boca, las palabras que decimos, las cosas incluso que están dentro de nuestro corazón. Habíamos dicho pues que necesitamos alinear nuestra mente, nuestro corazón y nuestra boca. Lo que sale por ahí pues va a ser un reflejo de lo que está adentro. No vamos a hablar simplemente palabras bonitas porque sí, a menos que estemos tratando pues de fingir y tratando de aparentar, pero no se trata de eso, porque tarde o temprano lo que hay dentro pues va a salir. Y esto es importante, porque si nos estamos llenando de mentiras, si nos estamos llenando de murmuraciones, de codicias, de envidias, de orgullo y de muchas cosas, pues ese va a ser nuestro hablar, eso van a ser pues nuestras palabras, nuestros consejos, incluso van a reflejar eso que estamos aprendiendo, eso que estamos viviendo. Por eso es importante pues que entendamos que si nosotros aprendemos a guardar
nuestras palabras, bueno, no aguardar cerrando la boca y que no salga nada, ¿no? Sino vigilar lo que hay en nuestra boca, vigilar lo que decimos, lo que callamos incluso, porque no se trata simplemente de no decir nada. Es importante, pues, decir cosas con sabiduría. Si es tiempo de callar, pues hay que callar. Pero si es tiempo de decir algo, pues hay que decir algo con sabiduría, con la sabiduría del Eterno, con la sabiduría del Espíritu Santo, para que podamos preservar la vida, para que podamos mantenerla, no solo la nuestra, no solo cuidarnos a nosotros y que nadie se agarre con nosotros, que nadie nos mire chueco, que nadie se enoje, sino también qué podemos hacer por los demás, porque pues con nuestras palabras podemos ayudar bastante, no solamente pues en una palabra de aliento que damos a las personas, sino incluso cuando oramos por ellos, cuando pues nuestra mirada, nuestro corazón no está en solamente lo que nosotros necesitamos, sino en qué es lo que podemos hacer por las demás personas, qué es lo que podemos hacer por nuestro prójimo. Y eso es lo que Yeshua nos enseñaba, eso es lo que pues Abraham incluso en una de las ocasiones había intercedido por un pueblo que necesitaba ayuda, necesitaba, pues ellos estaban distraídos en otra cosa, estaban pensando tal vez en satisfacer sus propios deseos, tal vez no estaban pidiendo ayuda, tal vez no se le estaban pidiendo a Abraham, pero aún así él estaba dispuesto a interceder por ellos. Y esto es algo importante porque pues estaba mostrando el verdadero amor al prójimo. Y pues de la misma manera nosotros con nuestras palabras, con lo que decimos, con lo que pensamos, pues podemos hacer mucho con nuestro prójimo. Y en lugar de estar acuchillándoles con nuestras palabras, en lugar de estar dándoles palabras de desaliento, palabras que en lugar de edificar pues estén destruyendo corazones, pues es importante que permitamos que el Espíritu Santo transforme nuestra forma de hablar, transforme nuestro interior, que nos cambie el corazón, que nos dé un espíritu que aprenda a ser obediente, y pues para que con esa llenura de amor en nuestro corazón, con esa llenura del Espíritu Santo, pues puedan fluir de nuestra boca palabras de vida, palabras que reflejen lo que hay dentro de nosotros. Pero en este caso, pues si llenamos nuestra vida de la palabra del Eterno, de su Torah, que es pues una Torah que da vida, sus mandamientos pues dan vida. Y pues si llenamos de todo esto nuestra mente, nuestro corazón, pues eso va a ser lo que va a salir por nuestra boca. Eso vamos a hablar y eso vamos a vivir, no solamente cuestión de decir y decir y memorizar la Torah y que pues hablemos y hablemos, sino que vivamos todas y cada una de esas palabras. Y eso es lo que el Eterno nos está enseñando en este tiempo, lo que habíamos visto el día de ayer, pues que necesitamos cuidar de todo lo que decimos. De verdad que necesitamos cuidar absolutamente de todo lo que vamos diciendo pues en nuestra vida, y pues eso es algo muy importante. Tal cual hablamos, pues tal cual somos, entonces pues pongamos la atención a todo lo que vamos diciendo. Pero en esta noche pues vamos a ver un poquito de la palabra del Eterno y vámonos pues a Génesis, el libro de Génesis en esta ocasión, Génesis 23 o Bereshit 23, pues que como ya conocemos, y pues si nos vamos ahí vamos a encontrar algo muy interesante. Como siempre, pues la palabra de Dios que siempre va llenándonos, va tocándonos y nos va enseñando muchas cosas. Y dice lo siguiente: y fue la vida de Sara 127 años. Tantos fueron los años de la vida de Sara. Y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Y se levantó Abraham de delante de su muerta y habló a los hijos de Het, diciendo: extranjero y forastero soy entre vosotros, dadme propiedad para sepultura entre vosotros, y sepultaré mi muerta delante de mí. Y respondieron los hijos de Het a Abraham y le dijeron: óyenos, señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestros sepulcros sepulta tu muerta, ninguno de nosotros te negará su sepulcro, ni te impedirá que entierres a tu muerta. Y Abraham se levantó y se inclinó al pueblo de aquella tierra, a los hijos de Het, y habló con ellos diciendo: si tenéis voluntad de que yo sepulte mi muerta de delante de mí, oídme e interceded por mí con Efrón, hijo de Suar, para que me dé la cueva de Macpela, que tiene el extremo de su heredad, que por su justo precio me la dé para posesión de sepultura en medio de vosotros. Este Efrón estaba entre los hijos de Het, y respondió Efrón Eteo a Abraham en presencia de los hijos de por la puerta de la ciudad, diciendo: no, señor mío, óyeme, te doy la heredad y te doy también la cueva que esté en ella, en presencia de mi pueblo te la doy, sepulta tu muerta. Entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra y respondió a Efrón en presencia del pueblo de la tierra, diciendo: antes, si te place, te ruego que me oigas.
Yo daré el precio de la heredad, tómalo de mí y sepultaré en ella a mi muerta. Respondió Efrón a Abraham, diciéndole: Señor mío, escúchame, la tierra vale 400 siclos de plata. ¿Qué es esto entre tú y yo? En tierra pues tú muerta. Entonces Abraham se convino con Efrón y pesó Abraham a Efrón el dinero que dijo en presencia de los hijos de Ed, 400 siclos de plata de buena ley entre mercaderes. Y quedó la heredad de Efrón, que está en Macpela al oriente de Mamré, la heredad con la cueva que estaba en ella y todos los árboles que habían en la heredad y en todos sus contornos, como propiedad de Abraham en presencia de los hijos de Ed y de todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Después de esto sepultó a Abraham a Sara, su mujer, en la cueva de la heredad de Macpela al oriente de Mamré, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y quedó la heredad y la cueva que en ella habían de Abraham como una posesión para sepultura recibida de los hijos de Ed. Pues aquí tenemos una palabra pues muy interesante, cosas que pues el Eterno nos va a ir hablando en esta noche y que pues le pedimos que nos dé sabiduría para poder ir entendiendo todo esto que nos dice pues la Escritura. Y lo primero que pues empezamos viendo es esto que nos va diciendo la palabra del Eterno, que pues definitivamente nos dice que ocurre algo pues muy muy grave. Pues una de las personas más importantes pues termina falleciendo, pero pues es en este caso Sara, y pues nos dice una verdad, nos dice que pues había vivido 127 años. Esa había sido la vida de Sara. Y es interesante que nosotros podamos ver pues en esta historia, en todo lo que hemos visto, pues que es algo que podemos ver en nuestra vida, pues que lo que para Sara eran 127 años, pues se podía decir que pues en hebreo sale de la siguiente manera, o sea, se dice que pues, tenía 100 años y 20 años y 7 años, ¿no? Pues en hebreo, cuando vemos esto, pues no aparece los 127, sino así, 100 años, 20 años y 7 años. Y pues es interesante que aparezca de esta manera, porque pues podemos decir que pues que esos 100 años es como si hubiera estado pues viviendo en algo completo, pero pues 20 años más, pues significaría los 20 años más que pues era el límite que se había puesto pues a la vida de las personas, es decir, hasta 120 años después de Noé. Y por último, pues esos 7 años que pues representa la plenitud, que significa pues lo completo, que significa pues todo lo perfecto que se podría decir. Y pues esa es la edad que ha vivido y pues algo interesante es ver cómo Sara pues había disfrutado hasta sus 127 años de su hijo. Ah, pues desde Isaac, porque recordemos que ella lo había tenido pues a edad muy avanzada, 90 años, una promesa muy grande, y ella pues estaba partiendo a sus 127 años. Y pues podemos ver que como en el hebreo aparece de esa manera, pues tiene muchas cosas interesantes. ¿Por qué? Porque podemos ver que pues su vida había sido una vida llena pues de plenitud. Y es que pues en el eterno pues las cosas pues son diferentes. Seguramente pues para ese tiempo ha sido algo muy doloroso, especialmente para la vida de Isaac, que era su hijo, pero podemos ver también que Dios tiene pues propósitos, tiene planes, que aún pase pues lo que pase, pues hay planes y propósitos en cada uno de nosotros. Y esto nos tiene que llevar a una reflexión. Pues no es casualidad que pues aparezca esto en esta época. Mucha gente en este tiempo pues tiene la esperanza, ¿no? Pues de, por ejemplo, de que hay un día en el que pues aparece pues o que se celebra, digamos, el Día de los Muertos, pero pues la Escritura no nos habla de eso, sino que pues nos habla de cosas muy distintas, nos habla de que pues nosotros no somos, como alguna vez habíamos dicho, no somos pues carne, sino que somos espíritu, y pues como espíritu pues tenemos ciertas promesas, ciertas cosas que pasan con nosotros y que creo que convendría pues aclarar en este día. De verdad, un tema pues importante que pues tenemos que entender que de verdad hay mucha gente que pues piensa, tiene la idea, ha llegado a tener este tipo de creencias en las que de verdad pues los que ya han muerto pues pueden venir a visitar y pues es algo que pues no está escrito en la palabra del Eterno, no es algo real, no es algo verdadero, no es algo que el Eterno lo diga porque pues hay uno de los proverbios en los que dice que solamente se tiene una oportunidad aquí en la tierra y una vez que pues pasa esa oportunidad, una vez que uno muere, pues hasta ahí llegó y pues después de eso simplemente queda esperar
pues hasta el tiempo del juicio, en el único tiempo en el que los que hayan muerto pues van a volver a estar de pie, y pues es el único momento, es el único instante. Antes de eso, mientras espera eso, pues no hay otro lugar. Y esto es importante porque vemos que pues Sara había tenido una vida plena, una vida llena de bendición, porque a pesar de que pues tal vez por mucho tiempo ha vivido con muchas preocupaciones, tal vez tenía pues siempre ese deseo de tener un hijo, y pues como sabemos la historia, pues ella había sido estéril, ella era estéril, y pues por esa razón pues no podía tener hijos. Y esto no es que llega a esperar hasta sus 40 años o hasta sus 50, ni siquiera hasta sus 60 o hasta sus 70, sino hasta los 90 años se queda esperando. Pues es una edad aproximada, porque si no me equivoco, si mal no recuerdo, pues 90 años era la edad de Abraham, pero pues Sara estaba más o menos a esa misma edad. Por eso es que cuando llega pues Yeshua a visitar a Abraham, ella les responde: ¿será que puedo tener un hijo en mi vejez? Pues que ella ya se consideraba anciana, ya se consideraba mayor de edad. Y pues aún así vemos que nunca había sido tarde para cumplir, pues para que el Eterno pueda cumplir su promesa, la promesa que le había dado a ella. Y a pesar de eso, pues ella confía en el Eterno, tiene esa emuná, pues, y llega a disfrutar de su hijo, pues asumiendo que ella también tenía unos 90 años. Pues 47 años, o 37 años, perdón, ha estado junto con su hijo. Vemos que ha pasado pues un buen tiempo junto con él, y ha tenido todo el tiempo para disfrutar de todas las bendiciones del Eterno, de todas sus promesas, y pues todo eso mientras estaba viva, mientras tenía pues este don del Eterno, hasta que llegue el tiempo, hasta que llegue el momento pues en el que, pues como empieza este versículo, este capítulo, pues justamente el título de esta porción de esta semana pues se llama La vida de Sara, o los años de Sara. Y pues llegó hasta ahí, llegó hasta ese tiempo, y ahora simplemente pues toca esperar hasta que llegue Yeshua, pues, y junto con él todas estas personas que pues habían sido preparadas pues puedan volver junto con él, así como Yeshua había resucitado, porque él sí se ha levantado de los muertos. El único que se había levantado de los muertos, pues hasta que él vuelva, y él nuevamente pues va a llamar a todos sus escogidos. Y esto es algo importante porque este tiempo pues tal vez mucha gente trata de recordar, trata de empezar a pensar, o empezar a listar incluso para que sus familiares vengan, para que la gente pues pueda, o sus seres queridos que han partido pues puedan venir a ver. Pero eso es algo que pues lamentablemente no ese es el diseño del Eterno. No es que pues alguien va a venir a visitarnos y pues nos va a saludar y va a venir a comer un plato de comida, porque sabemos muy bien que no es cierto, no es algo real. Incluso pues una de las historias de Daniel pues habla justamente de eso, de que pues dejaban ellos alimentos, dejaban ofrendas para algunas imágenes, pues, y pensaban, todo el pueblo creía que de verdad pues sus ídolos se comían esa comida, agarraban la comida, y pues porque al día siguiente, después de haber dejado sus ofrendas, sus platos de comida y de frutas, pues siempre que habían al siguiente día, pues veían todo que había sido que como si se hubiesen servido esos alimentos. Estaban pues las cáscaras botadas, seguramente los platos vacíos. Y pues hasta que Daniel aparece por ahí y le dice al rey: esto que está pasando no es cierto, porque yo te voy a mostrar qué es lo que está pasando. Y le da la oportunidad el rey de que haga algo. Y pues él deja unas marcas en el templo donde dejaban sus ofrendas, y se da cuenta, pues al final el rey se da cuenta de que cuando al día siguiente abren las puertas del templo, pues se dan cuenta de que por todo el piso habían huellitas marcadas, huellas de pies, de zapatos, y pues empiezan a seguir las huellas y se dan cuenta de que había un pasaje secreto, y que los mismos sacerdotes que ofrecían estas ofrendas a sus ídolos, pues eran ellos mismos que en la noche entraban a comer, y pues hacían creer a todo el pueblo que eran los ídolos los que estaban comiendo esa comida. Y esto es algo importante porque tenemos que entender que el Eterno
pues quiere cuidarnos de muchas cosas, porque uno de los mandamientos de la Torá es, nos dice pues que no intentemos hablar con muertos, que no les rindamos culto a muertos. Y esto es algo que tal vez por mucho tiempo hemos tratado de ponerlo de una forma bonita, de que no suene tan mal, de que parezca algo sano, y pues en realidad es algo que está en contra de la palabra del Eterno, porque pues su palabra nos manda a que nosotros pues vivamos adorando solamente a un creador, solamente a un Elohim, solamente a nuestro Padre, a nuestro creador, y pues él es el único digno de adoración. Todo lo demás que intentemos hacer, cualquier otra cosa, cualquier otro tipo de culto, de rito, de adoración o cualquier otra cosa parecida, pues está en contra de la Torah. Y vemos pues que esto es un tema importante, al menos por estas fechas, así que tenemos que entender, pues si no vivimos obedeciendo la palabra, si no hacemos lo que el Eterno nos manda, pues entonces estamos desobedeciendo su palabra. Y pues si alguien duda, si alguien no está seguro, pues no se trata de decir que sí, esto es así, o no, esto no es de esta manera. Pues lo mejor que podemos hacer, lo que siempre deberíamos hacer, es consultar con el Espíritu Santo. Es preguntarle al Eterno, preguntarle a nuestro Creador. Él tiene las respuestas, Él sabe responder, y si de verdad alguien no está seguro, pues es mejor preguntarle a Él. Definitivamente, pues es mejor preguntarle a él. Y pues yo creo que hay algunas cosas que son muy interesantes en todo esto. Pues en principio ver que pues que el Eterno nos muestra algo, nos muestra que pues no todos vamos a morir, sino pues que algunos vamos a dormir. Eso es en principio, así que pues evidentemente mucha gente pues en esta fecha empieza a pensar en la muerte, empieza a pensar quizás en sus seres queridos, empieza a pensar en muchas cosas. Pero pues la palabra del Eterno nos dice que pues les dado a las personas vivir una sola vez y después de esto la muerte y pues luego el juicio, ¿no? Pero pues nos dice también la palabra de que pues no todos vamos a morir, sino que vamos a dormir. Por lo tanto, pues en esa época nosotros más bien en lugar de querer participar y de pensar de que pues los muertos vuelven o que pues es un tiempo de celebrar a las personas que quizás recordamos o decir quizás bueno es que pues yo no creo en esas cosas pero mis parientes pues habría que aprender de la parashá de esta semana porque pues acabamos de leer algo muy interesante que nos dice lo siguiente pues fíjense que había muerto la esposa de Abraham. Y habiendo muerto la esposa de Abraham, pues él decide enterrarla, ¿no? En el lugar y pues para eso va a ver a Het. Het representa pues en el hebreo terror, ¿no? Y pues en realidad de ahí vienen los eteos. Pero pues viene pues a quererse sepultar a su esposa. Y fíjense que Abraham había adquirido renombre de tal forma de que pues los que estaban ahí pues le dicen que no hay problema, no solamente él, sino incluso Efrón, el hijo de Het. O pues de Suar, no recuerdo pues de quién, pero pues todos los que estaban por ahí, que tenían pues el derecho de propiedad de la cueva y de todos esos, pues le dicen, no, no te hagas lío, Abraham, que aquí está, o sea, nosotros complacidos. Y podría pues haber aceptado a Abraham, podría pues haber dicho, pero qué problema, pues están dando el lugar, pues me tratan muy bien y yo puedo aceptar esto, además tengo la obligación de aceptar porque pues cómo les voy a rechazar. Y demás podía haber hecho eso Abraham, pero Abraham entendía bien las cosas, entendía bien que pues de él, de su descendencia, iba a haber un pueblo escogido, un pueblo santo. Él conocía muchas cosas, del Eterno le había hablado, le había hecho promesas. Y conociendo eso, pues él no se iba a mezclar ni siquiera en algo tan chiquito como eso, pues porque, pues, porque la ocasión ameritaba quizás de que, pues diga, está bien, Abraham no acepta. Fíjense en todo lo que habíamos leído, Abraham no acepta porque pues una de las cosas que él ve muy claramente es de que pues no iba a juntarse con los impíos, que no iba a tener relación y eso no significa que los haya tratado mal o que les diga pecadores, apártense de nosotros, no, 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 de ninguna manera, sino que pues muy amablemente le entiende de que necesitaba comprar esa propiedad porque pues no podía haber parte pues de ellos en ese lugar. Y termina comprando el lugar y eso es una muestra que pues con todo el respeto nosotros debemos aprender a separar porque pues el Eterno nos ha llamado a ser un pueblo santo, un pueblo kadosh y más que todo en estas fechas. Yo sé que hay mucha gente en este tiempo que pues de repente tiene el problema de quizás sus familiares pues están con esto, quizás muchos de ellos los están presionando para que participen y les dicen, pero ¿qué hace? Solamente una comidita y en realidad es pues justamente por ellos que no se debe participar de este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque ellos van a pensar de que se puede mezclar lo santo con lo impío.
Y pues con todo el respeto, porque pues aquí vemos una muestra de respeto única, con todo el amor que se puede hacer, pues yo creo que hay que poner pues el asunto en su lugar y obedecer al Eterno antes que a los hombres, aunque esto pues sea muy difícil para muchas personas. Y también pues en cuestión de los jóvenes, porque pues el día de hoy hay muchos hijos de personas que temen a Dios, pero pues los hijos en algún caso pues quizás van a la iglesia y demás, pero todavía tienen la idea de pues de vestirse, quizás de honrar de alguna manera a esto que viene siendo pues la muerte, y eso es un gran error, porque pues no podemos nosotros ser partícipes de nada de esto, no puede haber comunión de la luz con las tinieblas, o estamos con la luz o estamos con las tinieblas, así que pues eso, incluso como ayer veíamos, pues tiene que ser separado, y no solamente pues de decir boca para afuera, porque pues hay muchos muchachos que quizás sus papás no les dejan, pero en su corazón todavía pues está pues el participar, o dicen, ah, mi amiguito puede, porque yo no puedo. Yo creo que pues ahí es donde tendríamos que trabajar, porque pues o tu corazón está con el Eterno, o pues o sigue con el mundo, sigue con los eteos, pues o sea, sigue con cualquier otro pueblo que no le agrada a Dios. Y yo creo que este es un tiempo para que nosotros pues de verdad hagamos la voluntad del Padre. Y pues no nos mezclemos, no nos mezclemos de esa manera, porque pues nosotros somos personas que de verdad aman la vida y hemos entendido en este tiempo que pues es un error festejar fiestas que no están acorde a la palabra de Dios. Y ese es un tema muy importante, pues así como lo mencionas, Amparo, pues que necesitamos aprender, necesitamos entender, pues que no debemos contaminarnos con este tipo de festividades, con este tipo de culturas, que pues lamentablemente, pues en un principio se tenía como culturas extranjeras y pues nuestras propias culturas, generalmente pues en este lado de la tierra, pues en este lugar pues se maneja pues un tipo de festividades y pues hay otro tipo de festividades que vienen de otros lugares y pues lo que la gente trata de hacer, lo que muchas personas tratan de hacer es pues decir que no está bien hacer lo que hacen en otros lugares, no está bien festejar pues esas fiestas de esos otros países que se disfrazan y se visten y hacen pues distintas cosas, salen a pasear, salen a pedir dulces y no sé qué. Pues no está bien, nosotros tenemos que vivir de acuerdo a nuestra cultura y aquí se hace diferente, aquí se prepara comida y se hornean panes y ese tipo de cosas, pues eso es lo nuestro, dicen muchos, pero lamentablemente pues ni lo uno ni lo otro están bien delante del Eterno, porque a nosotros pues el Eterno nos ha escogido para que seamos un pueblo apartado de todo eso, pues sí, sería interesante ver de dónde vienen cada una de estas festividades, a dónde se dirigen, a dónde apuntan. Y pues lamentablemente ambas, ya sean las de aquí, ya sean las de otro lado, ya sean pues las que están en distintos países, pues todas esas tienen que ver con lo mismo, con la muerte. Y esto es importante porque la raíz de todo esto, pues lamentablemente es la misma, es la misma, el mismo tipo de ritual, el mismo tipo de fiesta. Claro que lo hacen de distintas formas, pero al final lo único que hacen pues es rendirle pleitesía a la muerte. Y esto es algo pues que tenemos que entender, tenemos que abrir bien los ojos, necesitamos entender lo que el Eterno nos está diciendo. No podemos rendirle culto a nada, prácticamente a nada, por más de que sea pues una imagen, por más de que sea un pedazo de madera, un pedazo de fierro, por más de que sea pues un ritual así de esa manera o que sea un festejo así como los que hacen, pues aún así en cualquiera de esos casos están mal y pues si de verdad uno se pone a averiguar simplemente revisando unas cuantas cosas sobre la raíz, sobre el origen de este tipo de fiestas, pues uno termina aterrado al enterarse de todas esas cosas. ¿Por qué? Porque lamentablemente pues este tipo de culturas ya se hacían pues hace bastantes años atrás. Pueblos que estaban en contra del Eterno, pueblos que pues vivían muchas veces como vecinos del pueblo de Israel, pues ya hacían este tipo de prácticas, ya hacían este tipo de rituales, este tipo de fiestas, y pues de eso era lo que el Eterno advertía siempre al pueblo de Israel y le decía, cuando pues vayan a tomar posesión de las tierras de sus enemigos, no se junten con ellos, no se contaminen con sus culturas, no les sigan en la idolatría que hacen, en las fiestas paganas que hacen, porque esas fiestas pues son algo que está en contra del Eterno. El origen que tiene todas esas cosas pues es algo muy, pero muy, muy oscuro.
Y pues tendríamos que entender pues que por qué el Eterno quería guardar de esa forma a su pueblo. No es porque no quería que se diviertan, no es porque no quería que salgan a festejar disfrazados, o porque no quería que coman pues un platito especial o que preparen distintas cosas, no, porque sabía que el fondo, el trasfondo de todas estas cosas pues era rendirle culto a la muerte. Y esto es algo que necesitamos entender bien, necesitamos comprender el corazón del Eterno, por qué quiere que nosotros vivamos como un pueblo apartado y que solamente nos enfoquemos en obedecer su voz, en seguir lo que él nos decía. Hasta Abraham entendía todas estas cosas. Él cuidaba muy bien de no juntarse con los otros pueblos, no estaba dispuesto ni siquiera a recibir las cosas así de forma gratuita como un regalo, porque él entendía pues que hacer este tipo de cosas pues era como darles la oportunidad de que puedan tener algo en común, de que puedan acercarse más. Y esto era algo que Abraham pues sabía muy bien, no lo tenía que hacer, no podía juntarse con los pueblos, no podía compartir sus tradiciones, no podía compartir sus fiestas, porque pues los demás pueblos nunca, nunca querían servir al Eterno, no tenían la intención de hacerlo, y por eso es pues que tenía que vivir separado, tenía que vivir apartado. Y de la misma manera ahora el Eterno nos dice que nosotros tenemos que hacer las cosas, pues no es cuestión de aislarnos, no es cuestión de encerrarnos en una cueva y que pues nadie nos moleste, no, se trata de obedecer la palabra del Eterno, de hacer exactamente lo que Él nos diga. Obviamente si Él nos dice que nos quedemos en casa, pues nos quedamos en casa. Si Él nos dice que salimos, pues salimos, siempre y cuando sea esta la voluntad del Eterno, no como a nosotros nos parezca, no como nosotros quisiéramos. No se trata pues de salir y meterse donde hay más personas para que oigan la palabra del Eterno, e incluso irnos a meter pues a media fiesta y querer pues hacer que todos conozcan al Eterno. No, mientras no esté en la voluntad del Eterno, pues no es algo que nosotros debamos hacer. Y es importante que de verdad aprendamos a separar esto, aprendamos a separar lo precioso de lo vil. Y esto es algo importante porque pues el Eterno quiere enseñarnos muchas cosas preciosas, pero no lo va a poder hacer mientras nosotros no saquemos todas esas cosas de nuestro corazón. Esto pues es importante que saquemos de nuestra vida pues este tipo de celebraciones. Y pues una de las cosas que pues en algún momento veíamos es de que pues así como el Eterno tiene fiestas, pues también el error ha puesto sus propias fechas de fiestas. Y pues algunos dicen, pero pues esto la Biblia no habla nada de eso. Primero que la Biblia prohíbe pues la adoración a los muertos en todo sentido. Incluso si alguien dice que pues los va a recordar y demás, pues eso está prohibido. Pues otro asunto es de que pues nunca se debería mezclar lo que dice la palabra del Eterno con los demás pueblos, nunca deberían seguirse sus tradiciones y costumbres. Y si bien es cierto pues que pues deberíamos seguir pues lo como algunos dirían, no, estas son nuestras costumbres y pues no deberíamos dejarlo extranjero, pues si lo vemos bien en el fondo, y pues de esto ya se está hablando mucho, pues en realidad mucho de lo que es Latinoamérica, mucho de lo que pues viene siendo estos países, pues su origen real pues está en la tribu, en la casa de Efraín. Por lo tanto, pues nos queda volver realmente a lo profundo, que viene siendo pues volver a pues a la Torá, a la palabra de Dios, lo que significa pues no celebrar estas fiestas. Y la Torá, básicamente en la Biblia, sí vemos, por ejemplo, que pues Jeroboam, uno de los que pues había estado el primer rey, digamos, de la casa de Israel, pues él había decidido poner otras fechas y pues lo había puesto básicamente en el mes octavo, es decir, pues a un mes de lo que era pues la celebración de las fiestas del Eterno. Y por esto pues realmente pues se viene haciendo algo que está en contra de la palabra de Dios. Y pues si vemos en algunas, pues en esta ocasión quizás no cae exacto, pero pues en algunas fechas, en algunos años pues casi cae por estas fechas, que pues realmente son fechas no dedicadas al Eterno, sino dedicadas pues a otras cosas, al error completamente. Y entendiendo eso, pues nosotros debemos quitarlo. Ahora, pues si alguno todavía dice, pero pues es que esto yo no creo, ¿por qué no le preguntan al Eterno? Y pues la palabra es muy clara. Y yo sé que pues hay mucha gente que está ahorita en su corazón con doble y dice, pero quizás yo puedo participar o yo puedo hacer esto. Pues la verdad es que les digo con toda honestidad, nosotros no teníamos la mínima intención quizás de hablar de esto el día de hoy, pero pues mientras leíamos la parashá,
podía entender que el Eterno nos está diciendo, yo quiero un pueblo que no se contamine, que sea pues quizás muy respetuoso de muchas cosas, pero que no se contamine, porque el Eterno está preparando un pueblo de verdad que le ame. Y pues ya no podemos andar a medias tintas, o estamos de un lado o estamos del otro. Y esa es pues la palabra del Eterno, que nosotros nos santifiquemos, esa es la voluntad del Eterno, que nosotros de verdad pues busquemos la santificación, que le aprendamos a oír y pues que entendamos de verdad lo que Él quiere y que pues no participemos más de ningún tipo de estas cosas, porque además pues en estas fechas se abren pues muchos portales del error terribles que pues van a todavía hacer estragos en la humanidad y nosotros pues tenemos que cerrar toda puerta al enemigo. Pues todo aquello que pues si teníamos alguna cuestión medio suelta, pues es tiempo de cerrar, es tiempo de limpiar las casas, pues de estamos diciendo de en este tiempo de pues de limpiar, de orar y de pues de reprender, porque pues es un tiempo en el que el pueblo de Dios debe estar pues en plena oración, en santificación, y aún pide un perdón por mucha gente que aún es parte pues de las iglesias, pero que no quiere realmente hacer la voluntad del Eterno, y esto es pues muy grave. Es de verdad algo grave, y como lo decías, Amparo, pues no teníamos la intención de hablar de esto, pero pues es el Eterno el que de verdad quiere purificar a su pueblo, quiere que nosotros entendamos cuánto nos ama, cuánto quiere que nosotros nos santifiquemos, y esto pues no lo va a hacer a la fuerza, no es que Él nos va a separar y nos va a poner un cerco para que nadie se acerque o para que nosotros nos mantengamos alejados. No, pues las puertas están abiertas. Quien quiere salir, pues puede salir del redil del Eterno. Y quien quiere estar adentro, pues también tiene la oportunidad de estar adentro. Y pues es importante cuando hablamos de este tema, porque pues habíamos dicho que esto es un mandamiento, esto es algo que el Eterno quiere que nosotros aprendamos, quiere que nosotros vivamos. Y nos dice el libro de Deuteronomio, pues capítulo 18, si lo leemos desde el versículo 9, dice: cuando ustedes entren en la tierra que Adonai su Elohim les está dando, no aprendan a seguir las prácticas abominables de aquellas naciones. Y esto pues lo decía porque el Eterno sabe que este tipo de cosas contaminan a su pueblo, cambian la forma de pensar, abren puertas dentro de nuestra vida, pues, y de esto quiere librarnos, de esto quiere cuidarnos, que no nos contaminemos con lo que hacían esos pueblos. Y dicen: no se encontrará entre ustedes ninguno que haga pasar a su hijo o hija por el fuego, o un adivino, o un agorero, un sortílego, un hechicero, un encantador, uno que consulte fantasmas o espíritus, o uno que practique la necromancia, o alguno que consulte a los muertos, porque cualquiera que haga estas cosas es detestable a Adonai, y a causa de estas abominaciones, Adonai su Elohim los está echando delante de ustedes. Ustedes serán de corazón puro con su Elohim. Y pues esto es algo importante porque estos pueblos practicaban ese tipo de cosas y por eso el Eterno los estaba botando. No debían estar ahí, no tenían pues que poseer esa tierra, porque el Eterno estaba entregando esto a un pueblo que sí iba a ser santo, a un pueblo que sí se iba a considerar al Eterno. Y por eso les dice: no se contaminen con este tipo de cosas, con este tipo de prácticas. Y esto estábamos hablando pues hace ya varios años, y en ese tiempo ya se hacían este tipo de cosas, ya se hacían este tipo de festividades, ya los hacían. Los pueblos que estaban alrededor de Israel pues practicaban este tipo de fiestas, este tipo de festivales y de pues quién sabe qué otros nombres más se le puede poner, pero el Eterno lo deja muy claro: nadie que consulte a espíritus, nadie que consulte a muertos. No puede haber dentro del pueblo del Eterno pues alguien que tenga esa intención. Además, pues que había algo importante dentro del pueblo de Israel, un mandamiento que también pues el Eterno les había dado, es que nadie podía tocar a un muerto. Y esto es importante porque alguien que hacía eso pues se volvía impuro, se contaminaba. Y esto es algo importante porque pues no se trata solamente de algo físico. Si alguien ahora está todo el tiempo pensando en alguien que ya partió, que ya no está entre nosotros, pues de la misma manera está acercando su espíritu de esta misma forma pues a alguien que ya está muerto, y pues nuestro espíritu también se contamina, porque no tiene mucho sentido seguir pensando y seguir recordando, y porque estamos tratando de volver atrás, ya no es algo que se pueda cambiar. Simplemente pues confiamos en el Eterno, así como Abraham lo hacía pues cuando había muerto su esposa, pues él estaba buscando un lugar donde dejarla, y simplemente pues tener la emuná
pues para el día en el que pues Yeshua iba a venir nuevamente por todos nosotros, pero no estaba pues todo el tiempo recordándola y todo el tiempo sufriendo y todo el tiempo añorando que no hubiese pasado o cómo cambiar las cosas o que él quería morirse porque ya no aguantaba. No, no se trata de hacer las cosas así. Ahora que estamos vivos, tenemos la oportunidad de disfrutar de todos nosotros. Ahora pues que estamos con nuestra familia, con nuestros padres, con nuestros hermanos, pues podemos estar ahí aprovechando, pues esa es una bendición del Eterno, la familia que tenemos, las personas que están cerca de nosotros, pues son una gran bendición. Y ahora es en el momento en el que tenemos que disfrutar de nosotros. Ahora sería un buen momento pues para darle una flor, una rosa, un clavel, algún detalle, pues alguien que esté vivo entre nosotros, alguien que pueda ver esa rosa y pueda decir muchas gracias y qué bonito detalle, pero pues ya no tiene mucho sentido seguir recordando por años y años y años a alguien que ya no está. Y pues este tipo de cosas, de verdad, pues el Eterno quiere que dejemos de practicarlas, que dejemos de hacerlas, que dejemos de contaminarnos con esta idea, con estos pensamientos que pues nos han ido cambiando la forma de pensar, nos han hecho creer pues que van a venir a visitarnos, que van a venir espíritus o van a venir muertos, porque en realidad pues es algo que está en contra de la voluntad del Eterno, que es abominable, que es detestable para el Eterno. Y ahora pues el Eterno nos está mostrando que quiere quitar eso de nuestras mentes, quiere quitar eso de nuestros corazones, porque también es una transgresión a la Torah, también está en contra de lo que Él nos está enseñando. Y pues si de verdad queremos ser ese pueblo santo, si de verdad queremos ser ese pueblo que quiere consagrarse a Él, pues tenemos que hacer lo que Él nos está diciendo, no por obligación, no porque Él nos está privando de hacer ciertas cosas, o porque no entiende nuestro dolor, o porque pues no quiere que salgamos a divertirnos, y no, no se trata de eso, se trata de que si nosotros nos mantenemos en ese pensamiento, nos mantenemos en esa idea de que pues van a venir a visitarnos gente que ya no está, o que pues hay distintos espíritus en este tiempo, pues nos simplemente estamos abriendo puertas en nuestro corazón, puertas en nuestra mente para que pues un montón de espíritus inmundos que sí están por todas partes pues puedan entrar a nosotros, incluso puedan hacernos creer pues que son nuestros familiares o que son nuestros abuelos y otras cosas. Y pues de eso nos está cuidando el Eterno. Es muy, pero muy cuidadoso el Eterno cuando nos da todos sus mandamientos, nos da todas sus instrucciones, porque Él de verdad quiere que seamos un pueblo santo. De verdad que quiere que seamos pues un pueblo santo, un pueblo kadosh. Y yo creo que pues de verdad en este tiempo el Eterno nos está advirtiendo muy seriamente para que pues no participemos de prácticas que pues hacía la gente. Y pues en este tiempo nosotros también entender de que no podemos participar absolutamente de nada de esto. Es importante, Efesios 5:8 nos dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Y bueno, pues de hecho, pues ahí nos empieza a hablar de que de verdad nosotros, pues quizás en algún tiempo éramos tinieblas, quizás en algún tiempo no entendíamos de esto y hemos participado. Aún pues, y esto, recuerdo que pues hace un tiempito atrás el Eterno nos había hablado, ¿no? Por ejemplo, hay mucha gente que pues no se da cuenta que pues de verdad ha traído pues espíritus incluso de muerte, porque pues en algún momento ha participado de estas cosas, ha tenido pues participación en estas fechas, ha hecho pues alianzas con el enemigo y muchas otras cosas más. Que aún de eso pues hay que romperlos, hay que arrepentirse, porque quizás ahora pues ya no vamos a participar ni participamos, pero pues en algún momento, quizás por algún familiar o por pues no quedar mal con la familia se ha participado y en algunos casos también se ha hecho este tipo de alianzas, se ha hecho tipo de cosas que pues están en contra del Eterno, aún la participación y pues también de eso hay que arrepentirse. Pues en algún momento nosotros pues como casa de liberación hemos tenido el tiempo para pues podernos arrepentir de todas estas cosas que se han hecho en alguna temporada, quizás cuando estábamos viviendo pues todavía en el error, quizás cuando no conocíamos, pero pues es necesario aún arrepentirse de estas cosas y limpiarnos y no permitir que Hashatán tenga ninguna puerta abierta con nosotros. Yo creo que el llamado es muy muy fuerte, porque vuelvo a decirles, no era algo que pensábamos hablar,
pero sentimos de parte del Eterno que pues es algo que está llamando de manera especial en este tiempo a todo su pueblo y pues que como dice la Escritura, el que tiene oídos, que oiga. Es tiempo de verdad de oír la voz del Eterno, de hacer lo que Él nos está diciendo, lo que Él nos está mandando. Él no lo hace pues porque nos quiere tener aburridos a todos y quiere que estemos encerrados y que no disfrutemos de nada, sino al contrario. Él de verdad quiere que disfrutemos las cosas, pero las cosas buenas, las cosas que no nos van a que no nos van a contaminar, que no nos van a dañar. Es como si nosotros pues permitiésemos que algún niño pues vaya a disfrutar del bosque y lo mandemos pues ahí solo y que pues que corra todo lo que puede, pues no sabemos, hasta puede haber animales salvajes ahí, pues y es un riesgo. Y pues hay momentos para todo, siempre y cuando pues esté dentro de la voluntad del Eterno. Y no se trata pues simplemente de querer satisfacernos a nosotros mismos y de decir, pues yo necesito divertirme, yo necesito salir, yo quiero recordar esto que he vivido, yo quiero recordar a esta persona que ya no está ahí, pues que la necesito, que no puedo seguir si no está ahí. Pues no se trata de enfocarnos en nosotros mismos, sino se trata de mirar lo que tenemos hoy delante, lo que el Eterno está poniendo delante de nosotros hoy, todas las oportunidades que Él nos da, todos los regalos que Él nos da, porque ni siquiera es para pensar en el futuro y decir, pues de aquí a un tiempo esto y este otro. No, tampoco, enfoquémonos en lo que el Eterno nos está regalando el día de hoy, ese presente que tenemos, esas personas que están alrededor nuestro, pues todo eso es para que lo disfrutemos, pero pues de disfrutarlas en la presencia del Eterno, de hacerlo de una forma sana, de una forma santa, porque esto es importante. Necesitamos vivir en santidad, necesitamos vivir agradándole al Eterno, no porque nosotros necesitamos distracción o necesitamos diversión y porque estamos estresados. No, no se trata de eso, porque si estamos estresados, si estamos preocupados, si estamos ansiosos, es porque simplemente estamos enfocados o en el pasado o en el futuro, y en realidad pues eso es consecuencia de dónde está nuestra mente, dónde están nuestros pensamientos. Si pues estamos todo el tiempo pensando en lo que podía ser, en el pasado, en las cosas que no hemos hecho, en las cosas que deberíamos haber hecho, pues nos vamos a deprimir porque no deberíamos estar pensando en eso. Si estamos pensando pues también en el futuro, que esto quiero hacer y esto y este otro lo voy a hacer, y hacemos planes y hacemos un montón de cosas para el futuro, pues aún así vamos a vivir con ansiedad y eso también es malo. Simplemente enfoquémonos en lo que el Eterno nos está regalando el día de hoy. Y el día de hoy pues nos da un gran mandamiento, nos recuerda uno de sus mandamientos, que de verdad solamente le adoremos a Él, que no nos metamos en prácticas que aunque no lo parezcan son prácticas ocultas, son prácticas oscuras, sino que simplemente aprendamos a depender del Eterno. Él nos ha enseñado pues a celebrar pues siete celebraciones muy importantes y nos ha dado la fecha para cada una de ellas. Ese es un buen tiempo pues para celebrar, y no celebrar porque nosotros necesitamos desahogarnos y necesitamos disfrutar, sino porque el Eterno está viniendo a encontrarse con nosotros. Disfrutemos del día de hoy. Es un Shabbat especial. El Eterno nos ha regalado esta oportunidad de estar junto con Él, de disfrutar en su presencia, de vivir de acuerdo a su voluntad. Pues y eso es lo que tenemos que aprovechar el día de hoy. Eso es lo que tenemos que aprovechar en todo momento, lo que el Eterno nos está regalando, y aprender a hacer las cosas no lo que nosotros queremos, sino lo que a Él le agrada, lo que Él tiene preparado para cada uno de nosotros, porque Él sabe lo que verdaderamente necesitamos. De verdad que Él sabe lo que verdaderamente necesitamos, pues si este es un tiempo para buscar al Eterno y de verdad, pues entendiendo que es Shabbat, consagrémonos a Él. Dice pues que pues si hay alguien que de verdad pues está buscándole a Dios, de verdad está haciendo las cosas, dice que el que es santo, santifíquese más todavía. Y bueno, pues y el que quiera pecar, pues que siga haciendo, porque pues no le va a quedar mucho más después. Entonces, pues este tiempo es para que nos santifiquemos y yo creo que ya llegamos al final de la reunión y pues decirles a todos ustedes de verdad que sigamos con el Eterno y que hagamos caso a la voz de su Espíritu Santo que nos está diciendo no participen de este tipo de cuestiones. Daniel, tu despedida. Necesitamos depender del Espíritu Santo, necesitamos oírle a voz, seguir sus mandamientos, oír su voz, pues que es tan especial, oír lo que Él nos está diciendo. Él quiere que aprendamos a ser como Él, que aprendamos a ser como Yeshua. Él nos está mostrando el camino, pero necesitamos obedecer, necesitamos oír esa voz y ponerla en práctica. No se trata simplemente de decir ahora, pues sí, tienes razón, no deberíamos hacer eso y pues mañana seguir haciendo lo mismo, ¿no? De verdad,
pues pongamos nuestro corazón en las manos del Eterno, que Él de verdad nos convenza, que esta palabra puede entrar a nuestro corazón, puede entrar a nuestra mente y que pues estemos plenamente convencidos, no por obligación, no por seguir lo que dicen los demás, no porque nos da miedo algo, sino porque de verdad queremos amar al Eterno, queremos hacer lo que a Él le agrada y pues si a Él le agrada que celebremos sus fiestas, pues vamos a celebrar sus fiestas. Si a Él le agrada que nosotros nos apartemos de cualquier otra práctica, de otra festividad, de otros rituales y de ese tipo de cosas, pues lo hacemos porque lo amamos, porque queremos agradarle a Él. Y esto pues tiene que ser cada día, cada instante, porque de nada serviría no estar haciendo algo y todo el tiempo estar pensando en que podíamos haberlo hecho, podía haber disfrutado, podía haber hecho un poquito más ahí mientras estaba. No, no se trata de hacer las cosas simplemente pues de dientes para afuera, sino que de verdad todo nuestro corazón, toda nuestra mente esté puesto en agradarle al Eterno. Y esa es la forma pues en la que Abraham vivía las cosas, incluso Sara vivía de esa manera, pues hasta su último suspiro, hasta sus últimos segundos de vida, pues ella había vivido celebrando, disfrutando esas promesas del Eterno. Y pues eso es lo que tenemos que hacer nosotros ahora, agradecer pues que el Eterno nos ha dejado su Torá, nos ha dejado sus mandamientos y pues son muchas cosas que necesitamos vivir, necesitamos practicar y aprovecharlo pues al máximo todo este tiempo que tenemos para vivir agradando al Eterno. Muchas bendiciones hermanos, Shalom, Shabbat Shalom a todos, muchas bendiciones Amparo. Muchas bendiciones Dani, pues sí, en este tiempo de verdad pues es un tiempo para que nosotros vayamos entendiendo todo lo que el Eterno nos quiere hablar, entendiendo todo lo que el Eterno nos quiere decir, pues no seamos sordos, no hagamos oídos sordos pues de esta palabra que el Eterno nos está diciendo, que de verdad no participemos de todas estas cosas, sino que por el contrario, nosotros sigamos pues viendo todo lo que el Eterno tiene para cada uno de nosotros. Y esto pues hay que disfrutarlo, estamos en un Shabbat para consagrarse al Eterno completamente, y para hacer la voluntad del Padre, pues así que ahí donde están, pues agachen las cabecitas y vamos a decirle: Padre amado, Padre bendito del cielo, Señor, nos acercamos a ti en el nombre de Yeshua. Y papito amado, entendemos, Señor, que tu palabra el día de hoy nos está hablando, Señor, de las cosas que debemos hacer, de las cosas que no debemos hacer también, papá. Y papito amado, de verdad, cuando empezamos a ver tu palabra, Señor, nos damos cuenta que tú de verdad has puesto un pueblo, Señor Santo, que ya desde Abraham, Señor, él sabía cómo comportarse en medio de los cananeos, en medio de los heteos, papá. Él entendía, papá, que no debía contaminarse con todo, Señor. Que aun cuando tenía pues este paso quizás que tenía que hacer, de enterrar a alguien que de verdad amaba, papá, lo hacía conforme a tu voluntad. No había permitido, Señor, ni siquiera que haya una contaminación en eso. Y entendemos, Señor, que gracias a lo que tú has hecho, pues hoy día podemos nosotros entender de que no morimos, Señor, sino que dormimos y que pues tú nos vas a levantar en el día postrero. Pero para eso, Señor, necesitamos de verdad empezar a guardar tus mandamientos, hacer tu voluntad con tu poder. Y parte de eso, Señor, es que no nos contaminemos por nada con otros pueblos, así como Abraham no había permitido ni siquiera que le regalen, Señor, esa porción de tierra, sino que él había pagado porque él entendía bien que pues aunque se llevaba bien con ellos, no podía tener una relación, no podía tener pues algo que pues abra puertas para su vida. Pues también el día de hoy nosotros entendemos que tú nos estás diciendo muy claramente que no participemos de fiestas paganas, que no participemos de fechas en las que pues no debemos hacer las cosas que el mundo hace, papá, sino que tú nos estás llamando a un pueblo, Señor Santo, un pueblo Kadosh. Y el día de hoy te pedimos, papá, por cada uno de nosotros, papá, te pedimos por las familias, Señor, aún de las personas que pues te temen, de toda la casa de Israel en la dispersión, de mis hermanos los cristianos, de cada persona, Señor, que pues quizás tienen el corazón, Señor, participar. Esto convéncelos, Padre. El día de hoy te pedimos, Señor, que tú pongas tu mano de poder sobre ellos y no permitas, Señor, que abran puertas al enemigo, porque entendemos que tú eres un Dios de vida y no de muerte, que tú has diseñado, Señor, muchas cosas para nosotros. Y entendemos, entendemos, papá, que parte de nuestro propósito es pues que nosotros hagamos tu voluntad y que tú en ningún momento nos has dicho que pues celebremos este tipo de cosas. Y que pues tu palabra, tu Torá, Señor, prohíbe
aún el hablar pues por muertos o tener cualquier tipo de cosas de estas, papá. Ayúdanos, Señor, a serte fiel. Padre, te pido, Señor, el día de hoy por mis hermanos, Señor, que de repente tienen familiares, tienen personas que por algún motivo, Señor, quieren celebrar y quizás los están presionando. Papá, pon en el corazón de ellos que es mejor obedecerte a ti antes que a los hombres. No permitas, Señor, que caigan, no permitas que vayan a estar, Señor, en tropiezo, papá. Pon, Señor, en su corazón el hacer tu voluntad con su poder. El hacer tu voluntad, papá, con tu poder, papito amado, que no caigan, Señor, en cosas de este tipo, papá. Que muchos, Señor, aun si han decidido preparar todo en este tiempo, los convenzas, Padre amado, los convenzas de hacer tu voluntad, los convenzas de volver hacia tu Torah, papá. Tú estás poniendo tu mano de poder, Señor, aun hablándoles sobre ellos y que no abran puertas al enemigo, porque estos son tiempos peligrosos, papá, en lo que tú estás diciendo que cerremos las puertas y estás haciendo un llamado muy fuerte a toda tu iglesia, a todo tu pueblo, diciendo apártense, apártense. No tengan nada, nada que tenga que ver con pueblos paganos, papá. Y entendemos, Señor, que tú estás poniendo tu mano de poder en tu iglesia, Señor, diciéndole, Señor, que de verdad se aparten de todo este tipo de prácticas, papá. Gracias, eterno Dios, por hablarnos, Señor, de esa manera, por hablarnos, papá, y decirnos que tenemos que buscarte, Señor, porque la única manera de estar seguros es contigo. Gracias, papito amado. Y en este tiempo atamos a todo demonio inmundo, todo, toda potestad demoníaca. Ustedes que hablan a los oídos de mis hermanos, ustedes que les ponen la duda, ustedes que están ahí atormentando esas personas en el nombre de Yeshua, sueltan, sueltan su consciente, sueltan su inconsciente, sueltan la línea de represión, sueltan su hipotálamo, sueltan su cerviz en el nombre de Yeshua. Sueltan a mis hermanos, sueltan en el nombre de Yeshua. Sueltan ahora mismo en el nombre de Yeshua. Señor, abre los oídos de mis hermanos para que puedan escuchar tu voz. Y hay personas que necesitaban una confirmación de esto y tú les estás diciendo no participe. Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Gracias, papito amado, porque tú les estás diciendo muy claramente que no participen de cosas paganas, que no participen de esto, que no se preocupen porque en algún momento a ti también te han hecho a un lado, papá, y pues mucha gente aún. Los de su propia casa pueden hacerte un lado, pero dice la palabra que aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. Y eso significa que aun si tus familiares te hacen a un lado, el Eterno te está diciendo que si tú le obedeces, Él mismo va a venir. Y algún tiempo, pues, los que te decían que no van a estar también a los pies del Eterno. Pero depende de cada uno, si de verdad nosotros decidimos servirle al Eterno o servir a la familia. Pues solo es un tiempito. Y te damos las gracias, Señor, porque tú les vas a dar la fortaleza para hacer tu voluntad. Y oíganme bien, todo demonio inmundo, toda potestad demoníaca, todo gobernador de las tinieblas, toda fuerza de maldad, quita nuestras vidas, quita la vida de la audiencia en el nombre de Yeshua. Oíganme bien, hombres fuertes, sueltan esas vidas en el nombre de Yeshua. Sueltan ahora mismo en el nombre de Yeshua. Todo espíritu de muerte, suelta ahora mismo en el nombre de Yeshua. Celos, mentira, familiar, perversidad, pesadez, prostitución, temor, sordomudo, orgullo, atadura, anticristo, sueltan nuestras vidas en el nombre de Yeshua. Sueltan ahora mismo en el nombre de Yeshua. Se van por donde han venido en el nombre de Yeshua. No tienen lugar, no tienen parte en nuestras vidas. Sueltan ahora mismo en el nombre de Yeshua. Gracias, eterno Dios. Gracias, Rey Celestial. Gracias, Padre amado. Tuya es la gloria y tuya es la honra, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser ese pueblo Kadosh. Ayúdanos, Señor, a ser ese pueblo santo. Ayúdanos, Señor, a ser ese pueblo fiel y victorioso que haga tu voluntad con tu poder. Bienvenido eres, Señor, amado Espíritu Santo, a cada vida. Bienvenido eres a nuestras vidas. Bienvenido eres, Señor, a cada uno de nosotros, Señor, enseñándonos a buscarte, a hablarte, Señor, y hacer tu voluntad con tu poder. Gracias, Padre amado, gracias, Padre bendito, porque en este tiempo tú nos estás tocando y nos estás enseñando, Señor, a hacer tu voluntad, Señor. Bendecimos a todo Israel, Señor, donde quiera que esté, papá. Bendecimos a tu pueblo, Señor, y te pedimos, Señor, una cobertura especial, Señor, en cada uno de ellos. Y también, Señor, que ellos puedan, Señor, ahí estar presentes, Señor, contigo, haciendo, Señor, las cosas que a ti te agradan, papá.
Y en este tiempo, Señor, pon, Señor, en el corazón de cada familia, de cada casa también, Señor, el hacer tu voluntad, que se santifiquen aún más en este tiempo y que cierren puertas, que limpien sus casas, Padre amado, que escuchen tu voz, Señor, que entiendan, Señor, que tú estás, Señor, llamando a tu pueblo a santidad, a ser kadosh, Señor, porque vienes por un pueblo santo. Te pedimos por la casa de Judá, por la casa de Efraín en la dispersión, por cada uno de tus hijos, papito amado, por aquellos desobedientes también, papá, que puedan entrar a tu redil, que puedan entrar, Señor, a ser parte de Israel, que sean injertados, Señor, en el olivo original, papá, que ese olivo silvestre sea injertado en el olivo original. Gracias, Padre amado, gracias, Rey celestial. Y oíganme bien, espíritus humanos, mi Señor Yeshua les ordena que se pongan en su lugar y estén listos para la gran redención de almas. Gracias, Padre amado, porque tú estás tocando, Señor, a las personas y les estás convenciendo de hacer tu voluntad, Señor, con tu poder. Y también, Señor, en este tiempo tú estás tocando también, papito amado, a cada persona ahí, Señor, y están escuchando, Señor, están creyendo, papá, en tu palabra. Y oíganme bien también, cielos, tierra, luna, estrellas. Ustedes no han sido diseñados para hacerse adorar, sino para adorar al único Rey de Reyes y Señor de Señores. Y toda la creación anhela la manifestación de los hijos de Dios. Y como hijos de Dios, Señor, en el día de hoy, Señor, le decimos a la creación que sea libre en el nombre de Yeshua para adorarte, para estar, Señor, delante de ti. Gracias, papito amado, adorándote, Señor. Gracias, Padre Celestial. Y en este tiempo, Señor, te decimos a una sola voz. En el nombre de Yeshua, amén, amén y amén. Gloria a Dios. Y bueno, pues ya en esta noche también está con nosotros mi papá. Gracias, Amparito. Buenas noches, mis hermanos. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Yahweh. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Gracias, bendito Dios. Amoroso Padre, gracias, Padre bueno, Padre santo. Tú eres un Dios maravilloso. Tú eres el Rey de Reyes, papito. Gracias, mis hermanos, que Dios les bendiga, muchas bendiciones. Shabbat shalom, mis hermanos. Shalom, papi, que el Eterno te bendiga. Y bueno, pues nos vamos despidiendo de cada una de las personitas que están con nosotros. Ahí tenemos a Sara y su pandilla. ¡Bendiciones! ¡Bendiciones, hermano Amparito! ¡En Yeshua! ¡En Yeshua, bendiciones! ¡Shabbat shalom! Amén, amén, bendiciones, que el Eterno les bendiga. Y bendecimos también pues a la familia Paredes Guayas, muchas bendiciones. Bendiciones, Brittany, bendiciones, Brianna, pequeña bebé, muchas bendiciones. Bendiciones a Belinda, a mi hermana Janet, a mi hermano Henry, que el Eterno les bendiga. Y al pequeño Matías también. Bendiciones, hermana Amparito, en Yeshua. En Yeshua, muchas bendiciones. Shabbat shalom. Amén, hermano Amparito. Shabbat shalom. Amén, amén. Y pues bendecir también ahí la vida de, pues, de mis tíos. Ahí, tía Roxana, tío Guillermo, bendiciones. También bendiciones a Chinito, a Helen, que el Eterno les bendiga. Familia Gómez Quispe, bendiciones. Amén, amén. Amparito, bendiciones, hermanos. Hasta mañana. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Hasta mañana en Yeshua, Shabbat shalom. Amén. Amén. Y bendecimos pues también a la familia Murillo Ayala. Muchas bendiciones. Bendecimos también a mi hermano Ismael. Muchas bendiciones. Muchas bendiciones. Bendiciones hermana. Pues a cada uno de ustedes, mis amados. Bendiciones pues a todas las familias que están con nosotros.
Bendecimos ahí a Norquis, bendecimos también pues a la familia Guayas Canaviri, a la familia Lima Guayas, bendecimos a zonas de la familia Quispe Cocío, Mackenzie, bendiciones, bendiciones allá en La Paz también, muchas bendiciones pues a la familia Jata Cocío, bendiciones pues a cada una de las personas que está con nosotros, pues a mi hermana Helen Pérez también, bendiciones, bendiciones a la familia López Tito, Andrés Valentina, muchas bendiciones, bendiciones a Luisao, bendiciones también a cada una de las personitas que están allí, a cada una de las familias, bendiciones también ahí a mi tía Luisa, bendiciones en Chayapata, tía Juanita, tío Lucho, tío Lino, tío Cocolizo, bendiciones, bendiciones tía Mari, tía Hilda, bendiciones tía Lucy, que el Eterno les bendiga, bendiciones a toda la familia Carlos Gómez, desde Yonelí, pues hasta Sabdi, a todos los que están por ahí, Marian Tirsa, Génesis, que el Eterno les bendiga, bendiciones también pues ahí a la familia Cocatola, muchas bendiciones, bendiciones a la familia Choque González, que el Eterno les bendiga, mis amados, bendiciones ahí en Cochabamba, que el Eterno les bendiga, bendiciones en Santa Cruz, bendiciones en cada departamento de Bolivia, que el Eterno les bendiga, mis amados, ahí en las provincias también, muchas, pero muchas bendiciones a cada uno de ustedes, bendiciones también en el extranjero, mis amados hermanos, que el Eterno les bendiga, un abrazo a la distancia, Shabbat Shalom, nos vemos el día de mañana en Yeshua. En su punto, Radio Online.